Vale, el tema de habilidades. Habilidades, gasta punto de habilidad en, de sigilo y de combate. Vale, sigilo, combate, supongo. Bueno. Por el momento, esto me interesa. El siguiente que le pondré será este. Assalamu alaikum, Basim. He de ver a Al-Hassan. Me está esperando. Assalamu alaikum, Rebeca. Walaikum assalam, Basim. Hoy ha sido un día aburridísimo. ¿No te has enterado? Me han llamado para mi iniciación. ¿Ah, sí? Me alegra saber que vamos a iniciar a alguien. ¿Por qué me sales con esas? Cálmate. Soy muy consciente de que hoy es el gran día de Basim. ¡Wafaka kalá! ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo te encuentras en este día gozoso? Es raro, Al-Hassan. Estoy más calmado de lo que creía que estaría. Me imaginaba hecho un manojo de nervios, pero estoy sosegado. Porque te has dedicado en cuerpo y alma a entrenarte y no has dejado nada al azar. Toma, Basim. Te lo has ganado. Es un gran honor. Espero que seas consciente de ello. Roshan y el resto me esperan. Wadan. Y gracias, Al-Hassan. ¿Cómo haces? Desearía poder echar un vistazo al interior de la cueva para ver cómo es por dentro. Solo hay una cosa de la ceremonia de hoy que sé con certeza. Basim saldrá de la cueva más liviano de lo que entró. Anda, no seas mala. ¿Mala? Solo digo la verdad. Bueno, tarde o temprano te tocará a ti también. Buen día, David. ¿Qué te traes hoy entre manos? ¿Has oído hablar de Iltani? Una de nuestros fundadores. Asesinó a Alejandro Magno usando un ingenioso veneno. Llevo tiempo intentando recrearlo a partir de los registros. Iltani me ha enseñado que el enemigo intocable no existe, por muy poderoso que parezca. Gracias por esta lección. Wafaka kala. No te preocupes, en el futuro mataremos hasta el Papa. No técnicamente matar. No lo matamos. Pero bueno. ¿Cómo te encuentras? Listo para dar el salto. Quiero que sepas que ha sido un honor verte recorrer el trayecto como novicio y como hombre. Y yo te agradezco que me hayas abierto el camino. Es un honor. Ven. Tu nueva túnica espera. Ah, te sienta bien. Acompáñame. Es la hora. ¿Qué sentiste aquel día hace ya tanto tiempo? Sentí miedo. Me temblaban las piernas y me sudaban muchísimo las manos. No soy capaz de imaginarte con miedo. Deja que te cuente un secreto en este día tan importante. Tener valor significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos.
Basim Ibn Ishaq. Estás listo para dejar atrás tu vida y recorrer el sendero de las sombras. Lo estoy. Estás listo para olvidarte de quien creíste ser una vez y sacrificar todo a tu alcance. Lo estoy. Nunca olvides los preceptos que has jurado mantener. Aleja tu hoja de la carne del inocente. Ocúltate a plena vista. Nunca comprometas a la hermandad. Entonces, desde la oscuridad, saldrás a la luz. Y desde la luz, volverás a la oscuridad. Basim Ibn Ishaq, ahora recorres el sendero del águila. Bye. Bienvenido, oculto. Has muerto y has renacido. Ahora, enfréntate a mí como igual. Hostia, eso de cortarte... ¿Pierdes la concentración? ¡Ahora verás! ¿Con qué te atacaré ahora? ¿Con la daga o con la espada? ¡Estoy concentrado! ¿Eh? Me encanta cuando el mundo por fin se enfrenta al maestro como uno. Ahí está. ¡Hostia! ¡Nur! ¡Nur! No te esfuerces. Reserva tu energía. No preparó el viaje. Salió de Bagdad con prisas. Toma, bebé. Ali no está. Se lo llevaron de noche. ¿Quién es? La Orden. Llevadlo a mi tienda. Sin Ali estamos ciegos. La Orden ha cubierto de niebla Bagdad para ocultar sus movimientos. Tenemos que ir a Bagdad. Roshan y Basim, id con Fulad. Partiréis de inmediato. Quiero ver la ciudad completa. Necesito verlo. Será un mapa más pequeño también, ¿no? Por la duración también. ¿O no? No lo sé. Me cuadraría que fuese un mapa más pequeñito. A lo mejor separado por secciones. No, corto es la campaña principal.
Basim, deberíamos partir. Sí, no, la música nunca falla. Me gustaría echar un vistazo antes, si fuera posible. Bagdad y sus entornos me llaman. De acuerdo, pero no te entretengas. Habrá mucho que hacer cuando lleguemos a Jarbilla. Busca un patio cubierto con una celosía junto a la mezquita de Shari. Allí recopilaba Nur la información y es donde nos encontrarás. ¿Y ya está? ¿Nos va a dejar explorar libremente ya? ¿O qué? ¿Puedo ver el mapa? Hace mucha hilo. A ver. Vale. Tiene toda la pinta de que el funcionamiento del mapa va a ser como en Valhalla. Porque el mapa es prácticamente igual. Vale, atuendos. Puedo tener más atuendos, solo que no voy a pillar los de... Ok. Eso es verdad, no me ha salido... Espérate. No me salió como en el... ¿Dónde me llevará el corazón? Vale, pero yo puedo... Hostia. Ayuda, no sé bajar. Suelta el brazo. No se bajaba. De fotitos y mierdas así. El tema de la exploración no quiero que sea limitada. O sea, yo en el Origins
en el Origins Odyssey y Valhalla justamente lo tenía puesto adrede. Joder. Que saliese todo. Hola de nuevo. Enséñame lo que me he estado perdiendo. No, no salió. Me alegro de verte. Bien hallado. ¿Qué me enseñas? ¿Tú qué vendes? Hay para elegir. ¿Es todo por ahora? Vale. Hay distintos... ¡Que vaya bien! Hay distintas águilas y demás. Claro, yo, eso es lo que estoy buscando en el modo opciones, porque eso imagino que estará en mecánicas, ¿no? Sin ver el entorno de una atalaya o a través de los ojos. Puesto un destino posible. Los tipos de destino mostrados dependen. Todo. Los objetos de ubicación se muestran al principio. ¿Sí? A ver, lo de objetivo no guiado. Me gusta que estés. En que no. Te guíen del todo. Ahí hay agua. ¿Qué es esto? Ay, no. Espérate, ¿cómo que enigma? Enigma contiene un mapa o pistas para un determinado lugar. Resuelve el acertijo. Vale. Bueno, gente.